La aprobación social, lo que piensan los demás, tiene una relación directa con esa expresión de los prejuicios. En el ámbito laboral tampoco hay hechas demasiadas cosas, pero hay estudios y al final lo que vemos es exactamente lo mismo. Esas normas sociales tienen una influencia muy marcada sobre el comportamiento. En concreto, nosotras hicimos un estudio aquí con empresas, bueno, en el País Vasco, en el que modificamos lo que eran las normas sociales sobre temas de conciliación. ¿Vale? Pues dábamos en el grupo control, no dábamos nada, y en el grupo experimental lo que hacíamos era dar información de que, bueno, pues las empresas cada vez están aceptando más las medidas de conciliar la vida personal y laboral, porque es importante, porque eso influye a las personas trabajadoras, etcétera. Y luego teníamos otra condición en la que, bueno, a pesar de los intentos, pues tampoco eso estaba todavía muy, muy generalizado, porque claro, eso implica costes para las empresas, etcétera. Lo que es modificar simplemente esa norma social que se presenta, generaba cambios en lo que evaluábamos, que en este caso teníamos un hombre que se presentaba, un hombre en un puesto de liderazgo al que había que evaluar sus competencias de gestión, la efectividad, cómo de eficaces en su posición de liderazgo, ¿no? Y en función de estas normas sociales que presentamos, eso se veía modificado. Cuando la norma era de apoyo a eso, el prejuicio era mucho menor sobre este hombre que había cogido es que no sé si lo he dicho, era un hombre en un puesto de liderazgo que había decidido coger algo más de permiso de paternidad de lo habitual. ¿Vale? Entonces, el prejuicio respecto a este hombre en sus funciones de liderazgo, pues no va a ser competente o igual es que no, realmente no está respondiendo bien, era mucho menor cuando la norma social era de apoyo. También encontramos un efecto de moderación de las aspiraciones de liderazgo. Para las personas que quieren llegar a ese puesto de liderazgo, el efecto de la norma es todavía mayor. ¿Vale? Y luego lo replicamos en lugar de manipular lo que es la norma con la cultura real de la empresa, y los resultados fueron básicamente los mismos. Cuando la cultura es de apoyo, los prejuicios sobre esas personas que hacen el uso de las medidas de conciliación son menores. Y de nuevo encontramos un efecto del nivel jerárquico. Cuanto más cerca estás de ese nivel al que estás cuestionando, mayor es el efecto de la norma social.